Hi. Hi everyone, how are you today? I'm fine. Awesome. Did you have a good weekend? Yes. Nice, nice. Did you do something interesting? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo interesante? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Nada. En casa, guardaditos. Bueno. Is it a bar with my family? Okay, awesome. Great. And the rest of you? Awesome. Parque Cuscatlán Park. Fantastic. Sounds very good. Did you have fun? ¿Se divirtieron? Yes, more. A lot of fun. Okay, that's nice. That's all about. Okay, muy bien, muy bien. Okay, gracias a todos los que están pues por ahí a tiempo. Y vamos a empezar. Les compartí lo del repaso de la clase de ahora. Es el repaso de los posesivos, ¿verdad? Que fue el tema que se nos... es un tema complicadito porque bastante información y requiere mucha práctica. Como les digo, pues al principio pues puede parecer difícil, pero con la práctica nos vamos adaptando, acostumbrando y ya lo vemos como más fácil. Y es un tema que se repite, solo van a ver más adelante de nuevo. Así es que vamos a empezar. Ok, les mandé la presentación. Es esta que está acá. Vamos a empezar con este review. Acá tienen dos diferentes charts. En el primero tenemos la relación que tiene el sujeto con el possessive que se va a usar, ¿verdad? En este caso vamos a empezar por los possessive adjectives. Decíamos que si algo me pertenece a mí, al pronoun I, que soy yo, entonces el possessive adjective is my. Si hablo de algo que te pertenece a ti, es your, el possessive. Si es algo que le pertenece a él, el possessive es his. Algo que le pertenece a ella, possessive adjective is her. Si algo le pertenece a otra cosa, algún animalito, el possessive is its. Si algo nos pertenece a nosotros, possessive adjective is our. Si algo es de ustedes, your. Si algo es de ellos, their. ¿Okay? ¿Qué decíamos que es característico del possessive adjective? El possessive adjective siempre va seguido por un... objeto. Ok, veamos en esta oración. My shirt is green. ¿Qué es lo que va después del possessive adjective? Objeto. Un objeto. Uh-huh. En inglés le dicen noun, un nombre. Un nombre es una cosa. Ok. Aquí en la your book is new, ¿cuál es el noun? Book. Book. Excelente. His pillow is soft. ¿Cuál es el noun? Pillow. Ajá. Pillow. Okay. Her dog is small. ¿Cuál es el dog? El dog es dog. Okay. A ver si están despiertos. Its bone is old. ¿Cuál es el noun? Bone. Ajá. Okay. Our bird is noisy. ¿Cuál es el noun? Bear. Bird. Ajá. Your house is big. House. ¿Cuál es el noun? House. House. Their car is slow. Car. Ajá. Entonces, el possessive adjective es lo que está negrito. Siempre va seguido de un
noun, de una cosa, ¿verdad? Mm, algo que hayan visto acá, vocabulario, algo que les llame la atención, alguna pregunta. What is noisy? Noisy, ruidoso. Ruidoso. Nuestra pájaro es ruidoso. ¿Y es long? Pillow. Pillow es almohada. Almohada. Pillow. Yeah, pillow es almohada. ¿Y es long? Bone. Hueso. Bone es hueso. El último cuando dice the car is long. Ah, is long. Slow, lento. Slow. Lento, okay. Slow. Okay, anything else? Mm-hmm. Okay, bueno. aquí, bueno, con your es un possessive adjective, ¿verdad? Como lo ven acá. Y esto, bueno, difícilmente se confunden con your, del tú eres o tú estás, la contracción del verb be, ¿verdad? A veces sí tiende a confundir un poco el possessive adjective it's, que es el que estoy señalando acá, con esta, pero este es el it is, la contracción de it is, del verbo to be, ¿verdad? Que es ser o estar. Entonces, son dos temas diferentes. Verb to be, possessive, son cosas diferentes. So, no mixing. Luego tengo acá, al otro lado, les puse los possessive pronouns. Esto dice un possessive pronoun, que es lo que tenemos acá. ¿Cuáles son los possessive pronouns? Mine, yours, hers, ours, theirs. Estos possessive pronouns pueden reemplazar un possessive adjective. Entonces, por eso dicen, ¿y para qué hay tanta cosa para hablar de posesiones, vea? Es precisamente porque un possessive pronoun reemplaza a un possessive adjective para no sonar repetitivo. Tenemos esta oración acá como ejemplo. This book is my book. Estoy diciendo ya que este libro es mío. Estoy usando un possessive adjective aquí. This book is my book. Not your book. Suena repetitivo, ¿verdad? ¿Cuántas veces dije book en esta oración? Tres veces. Ajá. This book is my book, not your book. Estoy usando dos veces possessive adjective, el my y your. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar mejor un possessive pronoun. ¿Por qué? Porque con el possessive pronoun, acuérdense que el noun o la cosa se menciona antes. O no se menciona. En este caso sí la voy a mencionar para saber de qué estamos hablando. Y digo, this book is mine, not yours. ¿Cuántas veces dije book? Solo una. ¿Por qué? Estoy usando possessive pronouns para no repetir la palabra que ya se dijo. Y si se fijan, va antes de cualquier possessive. En cambio, con los possessive adjectives tengo que poner después de el possessive, el nombre del que estoy hablando. ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. Yes. Acuérdense que después del possessive adjective tienen que ir mencionando un noun. Entonces, con los possessive pronouns, que son estos que están acá, el nombre o la cosa se menciona antes. O en algunos casos no se menciona. Por ejemplo, estamos hablando dos personas, ¿verdad? Le digo, is this your bottle? ¿Es este tu botella? La otra persona dice, no, it's not mine. La otra persona ya no mencionó el objeto.
porque la primera, la que preguntó, ya lo había mencionado. Entonces, ya no es necesario volverlo a repetir. Entonces, para eso utilizamos los possessive pronouns. Acuérdense que con un possessive pronoun, la cosa va mencionada antes o no se menciona. ¿Estamos claros por ahí? Yes. Ok, y la escritura también cambia, cambia, ¿verdad? El possessive adjective es my and pronoun is mine. Possessive adjective is your y el pronoun is yours, el possessive pronoun. Possessive adjective his y possessive pronoun his, esto no cambia, se escribe igual. El possessive adjective her, el possessive pronoun es hers. It's, raras veces o nunca se usa como possessive pronoun. Our cambia a ours, your a yours y their a theirs. Casi no es mucho lo que hay que como memorizarse o matarse aquí, es básicamente con dos nada más o los que te dan que yours, hers y ya. No hay mucho que complicarse acá. Entonces, lo que vamos a hacer es practicar primero por separado. La primera práctica va a ser con possessive adjective, porque ahorita es como que cuál se escribe cómo, ¿verdad? Entonces, vamos a separar dos prácticas. La primera es con possessive adjective. Recuerden los possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, theirs. Ok, estos son los que vamos a estar utilizando ahorita. Vamos a ver si puedo hacer esto más grande. Ok, vaya. No, es este. Possessive adjective. Vamos a utilizar esto. A veces es necesario como leer e interpretar para tener idea de qué es lo que vamos a hacer. Y en el chat, para que no se duerman, pueden estar escribiendo, ¿verdad? Las respuestas. Por ejemplo, la primera dice, vamos a leerlo, vamos a leer todo. Dice, where is classroom? Y hay un espacio ahí, ahí es donde necesito el possessive adjective. Y dice, we can't find it. No lo podemos encontrar. No lo podemos encontrar. ¿Dónde está? Yours. There. We can't find it. Mine. Me. We. There. Está hablando de nuestro salón. Ajá, Silvia, muy bien. Oh, yes. Entonces sería este, our, nuestro. Our. Ajá. ¿Dónde está nuestro salón de clase? No podemos encontrarlo. Where is our classroom? We can't find it. Ahora, vean esta, le está preguntando directamente, fulanita. Bueno, Susan. Susan, is that pen on the table? ¿Cuál sería aquí? Esa sería hers. Your. Susan. Yo creo que Jaime le atinó. ¿Cómo sería, Jaime? The, let me one moment. Your. Ajá. ¿Por qué, Jaime? Porque le está hablando directamente a ella. Le está diciendo, Susana, ¿es este tu lapicero? Es tuyo. Entonces, ya, yeah, como es directo, es tu lapicero. Si yo dijera, yo creo que es de ella. Si a mí me preguntan, ¿de quién es este lapicero? Y dice, ah, yo creo que este es el lapicero de ella, es her pen. Ahí sí usaría her. Pero como le está preguntando directamente, Susana, ¿es ese tú, tuyo, tuyo de tú? Es yours. Number three. Muy bien, René, yo. Por ahí había escrito René, pero yo emocionada aquí explicando, no le hice caso. Bien, René. Number four. You. No, espérenme. Yes, number three is your. Muy bien, René, yo. Que se adelantó.
What's your name? Vaya, sorry, el sorry. Cuatro, escriban, vaya, cuatro. ¿Cuál es la respuesta? Lean todo y lo escriben. I think this is book. She dropped it on the floor. Escríbanos. Escribí varias respuestas. My. Pienso que ese es. Vaya, dice, yo creo que este es el libro de, vaya, y luego dice, ella lo dejó caer en el piso. She dropped it on the floor. Creo que este es su libro de ella, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu? Her. I think this is her book. She dropped it on the floor. Muy bien. Lean las cinco y cuando estén listos, escriben la respuesta en el chat. Your. Their. His name. Exacto. Their. Ellos, de ellos. Ajá, de ellos. Sus nombres de ellos, ¿verdad? Sus nombres son de ellos, de Kevin y Stuart. Their names are Kevin and Stuart. Ellos son mis amigos. They are my friends. Ok, la 6 está más fácil. What is the answer of number 6? Mine. No. Mine. You. Mine. No. Olvidé. My. ¿Él olvidó? ¿A quién? Escribir mi nombre. ¿En el examen? Your name. No, él olvidó. Él olvidó. Es. Muy bien. Él olvidó escribir su nombre en el examen. His name on the test. El su, cuando hablo de algo de él, es his. He forgot to write his name on the test. Muy bien. Ahora veamos number 7. My, very good. My phone number. Number 8. It. Ajá, ya la dijeron por ahí. ¿Cuál sería entonces? Number 8. It's. Ajá. Sí. Se comió toda su comida. ¿Quién? El gato. Estoy hablando de algo que le pertenece al animalito, al gato. It's food. Su comida del gato. Ok, number 9. Leamos. Tomémonos tiempo. Meditemos la 9 y escribimos. There. Muy bien, there. Sus de ellos, ¿verdad? Los niños están llorando porque no pueden encontrar sus juguetes. Refiriéndome a sus juguetes de ellos, sería their toys. Muy bien, ahí vamos. Number 10. There. Muy bien, there. Su de ellos, ¿verdad? Refiriéndome al su de ellos, su nuevo profesor. Marianne and Jennifer like their new teacher. Number 11. It's location. Hablando de la locación de la casa, de la ubicación. I really like my new home, especially its location. Very good. Number 12. Let's see. Well, this is teacher.
My. 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 Yes, my best friend. My best friend. Number 13. ¿Crees que a tu padre le guste? Hair. El her es cuando hablo de algo de ella. His. Muy bien. His. His. His birthday present. Very good. Number 14. Mine. Our. Oh. Yes. Oh. Nuestra clase begins. Oh. Very good. Our. We still have 20 more minutes before our class begins. Number 15, Brazil is located in South America. Capital city is Brasilia. It's. Yeah, very good. It's. Su capital es Brasilia. Y como me refiero a al país, a la capital de ese país, it's. When did Mr. and Mrs. Smith buy your excellent their new television? And finally, number 17. Mine. Very nice, my. Oh no, I can't find my keys. Where are they? Nice. Awesome. Now, possessive pronouns. Aquí vamos con los possessive pronouns. Van a estar utilizando esto de este lado. Possessive pronouns. Solo possessive pronouns. Para completar estas oraciones. Lo van a hacer en grupos. Y voy a compartir acá. Yo guarde, qué bueno que avisa este volado. Ok, ya les puse para que todos puedan. Ay, no, no. Ok, vamos a ver, ya les habilité para que puedan compartir. Y ahorita voy a crear los grupos para que hagan este ustedes en grupo. Okay, there you go. What happened?
Vamos a intentar otra vez. Hello. Hello. ¿En qué room estaba, René? ¿Se acuerda? No sé por qué me sacó. No, no me aparecía, solo me sacó. Ok. Bueno. Lo voy a dejar aquí entonces. Si gusta puede ir avanzando porque parece que vamos a estar teniendo ese inconveniente. Así es que no sé si ya lo había empezado. Okay. No. Ok. Y ya queda poco, ya voy a traer a los demás a ver si ya terminaron en 2 minutos.
Okay, looks like everybody's back again. So we're going to check the answers of this exercise. Let's see. Vamos a ver hasta dónde llegaron. Number one, we bought that house last year. Entonces, ¿de quién es? Oh. Ours. Mm-hmm. Ours, yes. That's the correct answer. Number two, this car belongs to Mr. and Mrs. Smith. It's theirs. Theirs. Okay, number three. I think I saw John drop this pen. I think it's his. His. Very good. Number four. This book is mine. Mine. Excellent. Number five. My brother and I made that chair. It's ours. Excellent. Ours. Yes, that's correct. Excuse number me, six. This is your phone? It's mine. Uh-huh. Mine. Excuse me, this phone is yours. Yours. Ajá, discúlpeme, este teléfono es suyo. Usted olvidó llevarlo con usted. Yes, yours. Now, number seven. Number seven. Her. It's her. It's hers. Ajá, hers. Number eight. The little boy shouted, give the ball to me. It's mine. Mine. Very good. Mine. Number nine. Oh. Yes, ours. Persistent ball. Vivian, ours. It's her. Number it's 10. Her. Mm-hmm. Theirs. Muy bien. Number 11. Hers. Good job. Hers. Number 12. This is yours. Eso es tuyo. Tú ordenaste pizza. You ordenaste spaghetti. Yes. Good. Is this Roberts? Yes. Uh-huh. Number 13. Creo que solo Marvin terminó, right? He is, yes. Number 14. I think these keys are mine. And number 15, Thomas can't find his classroom, but Susan and Mari can find theirs. Mm. Okay. ¿Cómo sienten ahora que han separado possessive adjective y possessive pronouns? Ya va queriendo, ¿verdad? More or less. More or less. Okay. For the next exercise, en el siguiente ejercicio, es un, ven un enlace ahí, ¿verdad? Esto es para que practiquen ambas cosas. Está siempre en la presentación. Y no tuvieron problemas para compartir pantalla, ¿verdad? No. Ok, entonces, ese lo van a hacer en grupo y ese sí incluye ambas cosas. Possessive adjective y possessive pronoun. Acuérdense, possessive adjective va seguido de un noun, se tiene que mencionar. En cambio, en los possessive pronouns va antes o no se menciona. Entonces, este, ustedes van a ir decidiendo cuál es la respuesta, si hay algo que explicar, lo explican y seleccionan la respuesta que debe de ser y luego le dan enviar. Cuando ya hayan terminado, le dan enviar y ahí le da como cuántas buenas tuvieron, ¿verdad? Por la nota. Y lo van a hacer en grupo. Eso igual lo pueden hacer desde su celular, si gustan, o lo hacen todos en pantalla. Vamos a hacer los breakouts otra vez.
Okay, ahí van. Compartir. ¿No pudieron compartir? No. Déjenme ir otra vez a la sección principal. Este no, en el chat no se puede poner el link. ¿Cómo no? Ahorita se los pongo, déjenme ver. Quiero ver si puedo. No me está dejando copiar, pero vamos a ver. Compartir acá. ¿Pueden ver el chat? Hoy sí. Okay.
What happened? ¿Lo sacó otra vez la aplicación? Sí, me sacó otra vez. Ya vienen todos, no worry. Okay. A difficult traduction. Sí, estaba difícil. Difficult traduction. Okay, so it was difficult. Fue difícil por el vocabulario. Oh. Sí, yes. Bien difícil. Okay, mucho vocabulario nuevo, a lo mejor. Okay, pero sí lograron solventar. Algunas nada más. Question. Ok, so sí, sé que fue muy poquito tiempo, pero pues ahí les va a quedar el enlace por si quieren terminarlo o repetirlo. Ya con más tiempo puede ir uno al traductor a buscar las palabras que no sabe bien qué significan. Pero, ¿cómo les fue? ¿Las que lograron contestar les salieron buenas? No hemos visto la respuesta. No lo enviamos. No lo enviaron. No. Uy. No, okay. Sí lo envié. Ya vi la nota. Ah, okay. ¿Sí? Necesita mejorar. No. Okay. Bueno, no sé si quieren terminarlo, todavía tienen tiempo, si gustan. La despedida. Ahí ya casi. Ay, ya tenemos. No vayan a llorar, muchachos. Sí, qué feo, ¿verdad? Piche, pero antes de la despedida. Yo en mi teléfono no puedo ingresar en ese enlace. ¿Y en la computadora sí pudo? Pues allí no he intentado porque... tengo otra cosa. Ajá, pero... ahí está el enlace, se los mandé también aparte en el teléfono y sí, son varios ejercicios, pero son varios. Sí, son como 20. 20 son. Sí. Ajá, igual en la compu tampoco puedo. Pero buscaré la forma después porque solo me selecciona el texto como un texto. Tóquelo rapidito, solo un puyoncito, porque si uno se queda mucho tiempo ahí lo selecciona. 3, 4, 5, 6, como darle 7, un clic. ¿Sí? No, lo que puede hacer es copiar el enlace y pegarlo en la barra de direcciones. 4 del, del internet. De 10. Es verdad, sí lo puedo hacer. Bueno, entonces después lo... Ok, muy bien que ya solventaron. Sí, son varios ejercicios y lo pueden hacer con calma. Yo creo van a tener como una semana de break, más o menos, para empezar la otra sección. El 27, al parecer, vamos a empezar. ¿Qué? Hasta el 27. Ajá. Una semana de vacation. Una semana. Bueno, por lo menos voy a dormir una semana, una hora antes. Sí. Bueno, ok. Tenemos el otro ejercicio. Este es un poco más fácil. Solo tenemos dos opciones que seleccionar. Entonces, veamos aquí. ¿Pueden ver mi pantalla, verdad? Yes. Perfecto. Ok, tenemos la primera como es una pregunta y solo tenemos dos opciones y veo que acá la pregunta le falta la question word, whose shirt is this? It's Lisa. ¿De quién es esta camiseta? It's de Lisa. So, nos faltaba la question word ahí. Para continuar la conversación dice, no, it's not. ¿Sería hair o hers? Hair. Es que escucho las dos respuestas. ¿Sería hair o hers? Hers. Ajá. Sería la última, hers. ¿Por qué? Porque ya no estoy mencionando aquí, solo digo, no, it's not hers. ¿Ya? Si usara este, tendría que volver a repetir t-shirt. ¿Ok? Her t-shirt. Y ya el otro, pues ya no necesito repetir el objeto, ya está ahí.
It's, ¿de quién es? Mine. 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 Ajá, no puedo usar mine porque tendría que tener otra vez la palabra t-shirt aquí. Muy bien. Ahora veamos number two. Are these? Yours. Ajá, your, este, porque menciona después el nombre. Your jeans. Muy bien. No, they aren't. My. Si ya no dijera jeans acá, si no lo mencionara, entonces sí utilizaría mine. Pero como tengo el noun acá, uso el possessive adjective. No, they aren't my jeans. Let's ask Kate. Vamos a preguntarle a Kate. Creo que son de quién. ¿Sería his or his? Yes. ¿Primera o segunda opción? Segunda. Primera. Segunda. Segunda. Tercera, cuarta. Segunda. Acuérdense que cuando hay una contracción acá, cuando hay un apóstrofe, no es possessive. Es verbo to be, es el ser o estar con el sujeto. Entonces, his. Tendría que ser la primera opción. His. No, primera, they are his. Son de él. Este sí es possessive. Esto, la segunda, no es un possessive. Es verbo to be. Verbo to be. Muy bien. Number three. Are these Anne and Jennifer's socks? They are. ¿Sería there. They or theirs? Theirs. Theirs. ¿Segunda opción o primera? Segunda. La segunda, exacto, porque lo estamos colocando al final de la oración y ya no estoy mencionando otra vez el objeto. Entonces, theirs. ¿De quién son? They are your or yours? Yours. Yours. Ajá, otra vez, lo estoy dejando de último, no menciono el noun. No lo creo, I don't think so. These socks are white y... My. Option one. Vaya, si uso el primero... ¿Qué tiene que haber después? Are blue. Oh. El objeto. El objeto. Ajá. ¿Y top. Are blue? Ah, ¿es objeto? ¿Son azules? No. No. Solo lo describe, ¿verdad? Solo top. Está, ajá, ya no está mencionando el objeto. Entonces voy a usar mine. Mine are blue. Los míos son azules. Y aquí tenemos las respuestas. Ok. Whose shirt is this? It's Lisa. No, it's not hers. It's mine. Are these your jeans? No, they aren't my jeans. Let's ask Kate. I think they are his. Are these Anne's and Jennifer's socks? No, they aren't theirs. They are yours. I don't think so. I don't think so. These socks are white and mine are blue. Y así se termina la práctica de los possessives. Sé que mezclándolo a veces hace un poco más. Creo que se hace más fácil separado, ¿verdad? Decir, ahorita solo me concentro en possessive adjectives. Ahorita solo en possessive pronouns. Y ahí van a ir, voy a buscar más material de esto y se lo voy a mandar para que sigan practicando. Este era un ejercicio nada más para que sigan practicando el vocabulario de las descriptions, contestando preguntas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos los adjetivos para describir gente, verdad? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Tall. Shy. Pero tenía. Heavy. Serious. Heavy. Ajá, heavy. ¿Otro? Noisy. Talkative, noisy. Ajá.
Entonces, aquí están describiendo personas, a María y Sam, también hay possessives aquí utilizados, y luego de ir contestando las preguntitas acerca de estas personas. Eso lo pueden hacer como una práctica adicional en estos días que van a estar libres, y acuérdense, como les repito, ahorita pues ya tienen la idea bastante bien, puede que... Seguramente aún están como todavía no están 100% a cómo. Este es un tema bien, como digo, bien extenso en el sentido de que se va quedando con la práctica. Y les falta práctica todavía. Ese tema, como les repito, lo van a volver a ver en módulos siguientes. Y lo que se les ha quedado ahorita lo van a ir reforzando con el tiempo. Así es que, bueno, pues los dejo hasta acá, que descansen y pues nos vemos pues pronto, tal vez, en avanzado intermedio, lo veo por ahí. No, nice to meet you. Nice meeting you too. Sleep well and take care. Cualquier cosa todavía tienen el chat por ahí, cualquier duda, pregunta, ahí estamos siempre a la orden. Ok, antes, teacher, no sé si podría hacerme un favor. Dice que yo no tengo todas las presentaciones y será posible que nos comparta todas las presentaciones del módulo. Sí, es posible, digo yo. Sí, ahí están en el chat. Voy a buscarlas. Sí, las voy a buscar y se las voy a estar enviando mañana probablemente. Okay. También sí, puede compartir material de práctica. Sí, les voy a estar compartiendo en el grupo en estos días, más que todo esto que hemos visto ahorita, verb, be, adjectives, les voy a buscar material para que practiquen, especialmente así como este, que tenía las respuestas ahí, ¿verdad? Y ustedes pueden ir verificando que las cosas estén bien. Igual ustedes si encuentran un tutorial que diga, ah, aquí vi este tutorial de los possessives y con esto ya lo entendí un poco mejor, practíquenlo. Así es que igual, como les digo, ahí sigue el chat. Nos vamos a seguir escribiendo mientras lo tengamos habilitado y compartiendo más material a pedido de ustedes. Pero lo abren, lo hacen. Okay. Así que bueno, sería todo por ahora. You. Espero que descansen y nos seguimos escribiendo. Thank you. Bye. Okay. Thank you. Bye. 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 See you later. See you. Bye. Good night.